Radio Tu Hora, tu voz, tu opinión, tu radio. Diecinueve horas, 51 minutos. Más nos encontramos en el programa Sin Frontera, partiendo exactamente 5 para las 8. Con otro notable invitado de lujo, Eric Polhammer. ¿Cómo estás, Eric? Fascinado. Sé que la palabra fascinado es un lugar común para muchos. Puede sonar como políticamente correcto, pero realmente me siento fascinado por estar en este templo de comunicación y sintiéndome muy bien. Nosotros nos sentimos como más que fascinados. Nos sentimos como personas que estamos en el limbo, flotando al lado suyo. Tener este invitado de lujo es estar como una hora delirando en una conversación amena, confortable, y no puedo parar de reírme porque al frente mío tengo a don Cristian, muerto de la risa. No sé por qué se ríe tanto, trato de ser un hombre serio en esta conversación. Bueno, yo creo que la mejor manera de iniciar un programa es riéndonos. ¡Claro! Sí, vamos con ello. ¿Está de acuerdo usted con la risa? Absolutamente. Bueno, ya lo dice el Riordayest. Exactamente. La risa, remedio infalible. Ahora quiero reparar, usted y yo somos enamorados de las palabras. Exactamente. Qué linda palabra dijo usted. Enamorado de las palabras, cara. No. Tampoco fue la palabra exacta. No, enamorado de las palabras, sino que hay una detención en el lenguaje. Impresionante, yo creo que nunca lo había ocurrido en vivo, en directo, tener esta algarabía de felicidad. Se acaba de retirar el sonidista de la mesa de control, hemos quedado absolutamente solo en esta transmisión, pero bueno. Es cosas que ocurren en vivo, en directo. Esperemos que vuelva nuestro sonidista. Hay dos. Por favor, necesito repararlo. Lo voy a decir rápido. Esto es lo que puedo. Primero, son cosas que pasan entre, como si reírse fuera algo malo. Exactamente. Dos, delirante. La segunda vez que me pasa la semana, yo siento como que me tiran a cagar, así como en Chile, hablando en un lenguaje vulgar. En el programa que estuvo magnífico, estuvimos con Nelson Ávila, en el programa del Pollo Valdivia, un gran saludo para Pollito Valdivia y para Carola, ¿cómo se llama? Carola. Estuve yo, el honor de estar con ella. Ah, mira. Buschmeier, un hombre en alemán. El programa estuvo lúcido. Nelson Ávila tiene sentido del humor, pero es lúcido, o sea, y es lúcido. Estuvimos en un programa político, poético, con un toque surrealista, con temas, contenidos súper concretos y políticos, ontológicos, reales, o irreales, pero interesantes. Y cuando vamos terminando, yo me sentí internamente, qué bueno, fuimos a Calama, jugando por el Rangers de Talca y ganamos 2-1. Así, hay programas que uno sale triunfante y otros no. Exactamente. Como la vida, como en todo. El Pollo Valdivia dice, bueno, en este programa he sido delirante. Entonces yo me quedé pensando, se abusa mucho la palabra delirante, ¿eh?
Y usted la usó al comienzo, por eso le pregunto, ¿qué quiso usted decir con que ya le puso una etiqueta a este programa? Es que la palabra delirante viene de delirio. Delirio. Está muy bien los delirios, hay delirium tremens, desde el punto de vista psiquiátrico, el delirio es una cuestión preocupante. Pero desde el punto de vista del surrealismo, sin delirio no hay arte. Entonces, ¿en qué sentido lo tomó usted el tema del delirio? Yo lo abordé, la palabra delirio, delirio, simplemente porque me sentí justo a ustedes dos, a mi amigo perillista y a usted en un limbo. Ah, bueno, eso es distinto. Ah, me sentí... Delimbante, entonces. Exactamente. Ya, no delirante. Pero hay delirio también dentro de lo que se puede... uno no sabe en qué va a terminar esta conversación. Porque siempre hay un delirio, pero un delirio positivo. No el delirio ese que lo marcaron como el delirio negativo. Ahí sí. ¿Me entiende? Hay un delirio, el delirio positivo. Y eso es lo que... si no, no existirían los lirios. Pero obviamente... Como decía este gran poeta y maestro maravilloso, muy distorsionado muchas veces. No voy a decir el nombre. Después yo le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Quién dijo esto? Los lirios del campo no hilan ni tejen. Tengo tres. Primero, lo dijo Florcita Motuda. ¿Ya? Marcelita Osorio. ¿Lo dijo Mario Kempes, Maradona o Jesucristo? Yo creo que es Jesucristo. ¡Correcto! ¡Lo dijo Jesucristo! Sí, ¿sabe por qué yo pensé que lo dijo Jesucristo? Porque es la frase donde dice, el pasto crece en cualquier lugar del mundo. El pasto es el mismo en cualquier lugar del mundo. Entonces hay mucha gente que piensa que desplazarse para otro lugar le va a cambiar la vida. Y en el fondo, en su interior, como él esté, en cualquier lugar, va a funcionar como si hubiese estado en Japón, en China, en Inglaterra. Todo el movimiento está dentro de uno. Y no es querer salir a otro lugar y decir, me va a cambiar la vida. No es así. Digamos, en el fondo, nosotros mismos tenemos que construirnos internamente para que nuestro caminar sea bien. Y ahí cuando uno está bien, uno puede tomar la libertad de decir, quiero estar en este lugar. Pero sin presión, sin angustia, sin nada, un ser libre. No sé si está de acuerdo, ¿ves? Lo que me hizo convertirme inmediatamente a hablar de la actualización. A su alma. Pero, más si viene de usted, yo... Desde mi punto de vista... Lo que tú acabas de decir, o lo que tu yo profundo acaba de decir, a través de tu cuerpo, a través del saxofón de tus labios, de tu boca, es muy importante para los que nos están escuchando. Sean 10.000 personas, 100.000 o una. Porque una persona es demasiado importante. Una persona... Es una joya. Exactamente. Una persona que esté escuchándote, para mí, es más importante que el Estadio Nacional lleno. Y a mí me ha tocado hablar con el estadio con 60.000 personas lleno. Sé lo que es eso. Imagínese. Sí. Pero sentí también, y eso me quitó los nervios, el miedo, es terrorífico, estar a 3 minutos a hablar del estadio previo partido Universidad de Chile, Colo-Colo, un clásico, Estadio Nacional. Bueno, la U2-1. Yo dije, le voy a hablar a una persona. A esa persona que está atenta. A esa persona que necesita sentir felicidad. A esa persona que realmente está interesada en tener alegría. Y no solamente euforia. Porque me gustaría que tú me preguntaras cuál es la diferencia entre euforia y alegría.
¿Y cuál es la diferencia entre euforia y alegría? ¡Qué buena pregunta! No tenemos efecto especial, habrán así como aplausos. Fanfarria, por favor, subió el rating. No. ¡Qué gran pregunta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Usted es un gran entrevistador! No. Pregúntemela de nuevo, por favor. ¡Qué buena pregunta me la hayan hecho! No, pero es muy buena. Pero es que si se la repito de nuevo, no va a salir igual. Pero usted ya... ¿Pero cuál cree usted? Que... Y después le voy a hacer otra pregunta que lo voy a transportar al pasado. Ya que me habló de miedos, de temores. Ya. ¿Puedo responder a la...? Pero obviamente, bueno, si usted es el invitado de lujo que tenemos acá en el programa Sin Fronteras, junto a Cristian en Perilla, junto a mi querido Eric Polhammer y a toda nuestra gente que se está sumando a este programa, bello programa. Cuando vamos al Estadio Sausalito, o vamos al estadio Braden de Rancagua, o vamos al Estadio Nacional, vamos con una disposición a experimentar alegría o a experimentar euforia. Vamos con una disposición a las dos cosas. Porque no hay nada más exquisito que estar alegre. Claro. Cuando totalmente, tú estás alegre y experimentas euforia, es fantástico, porque se va la euforia, la alegría permanece. La euforia está descrita por la psicología tradicional o conductista como por la psicología esotérica o la psicología profunda, como se llama, o incluso la terapia gestáltica, como una de las 9 emociones básicas. Algunos dicen que las emociones son 4, 6, 7. Pero la euforia nunca está ausente. La euforia, o el río Éufrates, como eutanasia, tiene una raíz indoeuropea que tiene que ver con lo reactivo. O sea, Colo-Colo mete un gol. Minuto 45. Corre, gol, pelota, gol de Colo-Colo. Y todos los que les gusta Colo-Colo, ¡gol, concha tu madre! ¡Colo-Colo! Y es exquisita. Y hay una euforia, po. Y exquisita la euforia, po. Obvio, es una droga, la euforia es una droga. Sí. Pero que está dentro nuestro y es rico experimentarla. Claro. El orgasmo sexual puede ser eufórico. Sí, claro. Puede ser con una cópula sexual, o alguien que está viendo un video porno, que se está autoerotizando. El orgasmo tiene una tendencia a la euforia, por eso a los seres humanos les gusta el placer sexual. Y tiene una duración muy limitada. Muy corta. Claro, como el orgasmo, que es muy efímero. Como la felicidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¡Gol! ¡Te coloco la concha tu madre, pajarito, Valdés, te dan paredes, concha tu madre! Y uno hace así. Y tras cartón, ¡gol de la U! Bueno. Terminó el partido, ganó 2-1 la U. Y toda esa euforia que te tiró para arriba, te tira para abajo. Por eso la manía depresiva es eufórica. Y esos que celebraron el gol van a la calle a tirarle piedra, a agarrarse puñetazos. Salen enfurecidos. Y la U va en estado de euforia high. Felicidad. No es felicidad, no. Euforia. Euforia. La euforia no tiene nada que ver con la felicidad. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la alegría. Es decir, si hubiese... Es como la diferencia entre el aceite y el agua en el automóvil. Si tú entiendes la diferencia entre el agua y el aceite, el automóvil no te va a quedar en panes. Pero si le pones aceite donde tiene que ir el agua y al revés, queda la zorra, punto. Exacto. Com. Y lo mismo pasa en tu propio cerebro cuando dices, yo la alegría ganó Colo Colo, qué alegre, o ganó la U. Las guerras, tanto las guerras pasionales, emocionales, entre futbolistas, son muy parecidas a las guerras santas, son guerras emocionales. Las guerras cruzadas. Sí, exactamente. Pero el que va alegre al estadio, por ejemplo, generalmente, mucha gente va alegre, abuelitas, ancianos, exfutbolistas, que miran el partido, ¡gol! Pero saben que es un momento eufórico. ¿Y usted, cuál sería la diferencia entonces de felicidad con euforia? Que la felicidad, como diría Jorge Tellier, la dicha verdadera es un estado de serenidad interior. Mírete, es un estado que puede durar
puede ser permanente. Tú estás en ese estado, que tú lo conoces. Puede estar 3 horas, 4 horas y no se va. Claro. Independiente de que te den una buena noticia o una mala noticia. Claro, siempre está lineal. La euforia es para arriba y para abajo. La verdadera felicidad, que se confunde con euforia, es un estado. ¿Por qué se llama estado? El estado de Chile, porque está siempre ahí. El estado de felicidad es inherente a nosotros. Lo que pasa es que nosotros andamos tan metidos en nuestro rollo mental. El futuro, el pasado, que sí, que no, que... Oye, te estuvo pelando el poeta Maqueira. Ah, concha su madre, ¿qué dijo? Dijo que valía callampa como poeta. Y tú puedes estar toda una semana pensando en ese rollo. Claro. Y sucede que muchos de nosotros, me incluyo, por supuesto, nos dan una noticia que atenta contra nuestra estructura, nuestro ego, y podemos estar todo el día en mala onda. Pero si tú tienes claro que, como decías tú muy bien, aquí termino porque estoy hablando mucho, el estado de armonía mente-cuerpo, disfruta la euforia, pero también sabes que la U puede meter un gol al otro lado. No, correcto. Yo por agregar alguna cosa, ¿no? Agregar algo a toda su maravillosa intervención que ha hecho usted en estos casi una hora hablando, yo lo que le quiero, de pronto hay personas que se molestan con uno y uno se siente mal, porque de pronto es mal entendido, mal interpretado, mal ejecutado o derechamente lo quieren que roden cabeza. Pero hay sentimientos también del ser humano, po. Digamos, en el sentido de sentir algo, por lo menos en las dos cosas que me habló. Pero eso es una cosa que quería agregar. Pero a lo que voy yo... Interesante lo que ibas. Cuando usted me quiso decir, cuando yo lo veo en ese bello programa con Cristian Barker, años ya atrás, usted se sentía cuando entró al set iluminado, hermoso. ¿Usted vio a este señor, se sintió con euforia o felicidad? Primero quiero aclarar que no me sentí iluminado. Claro, tenía cara de iluminado. No, pero es un adjetivo. No, entiendo a dónde vas. Ya. Entiendo. Me preparé. No todo lo que yo hubiera querido. No todo lo que hubiera querido, porque podría haber estado más espontáneo. Claro. Como un programa de contexto formal culto, dije, este programa no es cuanto al show, ¿cierto? A mí me gusta la idea de decir que el contexto determina el texto, pero el texto también quiero que determine el contexto. Entonces me sentía bien, de 1 a 10, 8. Me sentía relativamente sereno, no totalmente sereno. Y me dije, voy a... Bueno, si entrevistó a Maturana, a Humberto Díaz Casanueva, a Jorge Tellier, en un contexto formal, yo también voy a ser formal. Porque asimilé, tengo introyectada esa idea antigua de San Pablo, de Pablo de Tarso, que decía, donde fueres, haz lo que vieres. Claro, mire qué linda frase, ¿eh? Buena. A donde fueres, haz lo que vieres. O sea, la adaptación a ese contexto. Ahora, pero... Pero iba mucho más... Eufórico no iba. Tú no vas a ver en ningún momento que yo estoy eufórico en ese programa. Iba feliz, entonces. Sí, iba bastante feliz. Feliz en el sentido de una línea pareja, sin subida ni bajada, sino que iba feliz. Claro, que lo que pasa es que cuando estamos felices, los niños están felices, automáticamente, espontáneamente, todo el esfuerzo del adulto es volver a ser niño, volver a ser espontáneo, ya que la inocencia está tan entre paréntesis, pero la espontaneidad del niño. Los niños están felices, pero tienen rabieta, pelean, pero siguen estando felices. Es difícil ver un niño... como el pensador de Rodán, así como todo el día
cabizbajo, en estado de melancolía, que estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada. O sea, los niños pelean y todo, pero la felicidad prima en ellos, los niños. ¿Pero no será que los niños, la inocencia no les permite mirar hacia adentro? Yo diría lo contrario, que los niños tienen tanto adentro, están tan llenos de adentro, que no les permite estar en su cabeza más de 3 minutos. Claro. Mientras que el así llamado adulto se metió tanto en su cabeza que le cuesta mucho volver a estar adentro. Exactamente. Entonces, ya, oye, me engañó, me puso el gorro, la pillé acostándose con otra, o este concha su madre, este crítico político, este político, este crítico que se metió en política, me trituró el libro. Entonces, todo eso, estudiado por la psicología transpersonal, está en la capa, es como si nosotros tuviéramos capas geológicas. La capa transversal, según Wilber, es la del ego, el famoso ego. Todo el rollo ocurre al nivel del ego, no ocurre al nivel de el alma, o del ser, o del vacío de la conciencia feliz. Y cuando estuve en el programa de Christian Barkin, yo lo veo y no me canso de verlo porque lo veo maravilloso, lo veo lúcido, lo veo con luz, con esos ojos que le saltaban así. Sí, muy buena cámara ahí. Yo lo encontraba maravilloso. Pero usted a los 18 años, ¿qué hacía? ¿18 años? A los 18 años, usted estaba... 18, yo salí a los 18 años, a los 17 salí del colegio. Ah, salió del colegio a los 17. Sí. A los 18. No sé si sea muy relevante. Bueno. No, pero para ver la cronología de la madurez literaria suya, porque en algún momento se tiene que haberse topado con un libro. Po. No se me había topado con varios libros antes. Bueno, me había caído con el libro. No sé. No quiero. Realmente interesante ver esto si salía a los 17, la trascendencia histórica para nuestros telespectadores y para mí de los 17, 18 años, yo voy a ser, mire, vamos a decir, salí exactamente a los 17 años. 17 años, yo no encuentro brillante. ¿Y usted aquí ha salido del colegio? Yo salí a los 18. Por eso. Pero obvio, pues yo. Bueno, la conversa. La conversa está entretenida porque entre 17 y 18 no hay mucha diferencia, por eso te da risa. ¿Qué importancia tiene? No, ¿verdad? Si no me da risa eso, si no me da risa la relevancia que se vean a salir a las 17 y 18 años. Bueno, ¿usted quería decir algo? Lo que me había parece fascinante, independiente si haya salido a los 17, 18 años, que fue a los 17. Yo a los 18. Yo salí el año 1972. 1972, en pleno democracia en nuestro país. Plena transición a la democracia. No, estamos en plena, en 72. Chile es la plena transición, Chile una eterna transición a la plena democracia. Sí, exacto. Usted acaba de decir una frase verdadera. Porque, mira, el que inventó, quiero hacer una pregunta a los centenares y miles de átomos que hay en este escenario, y a centenares de personas que nos están viendo, o una, o 28, me da lo mismo, el que inventó la frase la transición a la plena democracia. Pregunta, ¿fue un gran iluminado? ¿Fue un ser tan lúcido como Pericles que inventó la democracia? ¿O fue un gran, hiper, super, duper, jumbo, chanta? Es la pregunta que yo formulo.
Más allá de la respuesta que ocurra ahí, o me estoy yendo para otro tema. No, no, va bien. Si, es que me interesa hablar del tema político también. Polis. Alguien que no está interesado en su polis vive en otro planeta. Pero, somos todos políticos en ese sentido. Exactamente. Interesado en la ciudad, polis, ciudad. Transición a la plena democracia. Plena democracia. Subrayo la palabra democracia. Siglo XXV, hace 25 siglos atrás, el primero en hablar de eso fue Pericles en Grecia. Cuando Sócrates estaba vivo en Grecia y Buda estaba vivo coetáneamente en India y Lao Tse estaba vivo en China. O sea, un periodo muy interesante, donde la cuna de la democracia. La idea es muy buena, que sea el gobierno del pueblo. Pero, ¿cuál es mi cuestionamiento? ¿En qué momento se pierde eso? Si es que alguna vez... existió. Porque para que algo se pierda, para que esto se pierda, para que esto se pierda, este frasco a ver, que tiene dentro, qué cosa más linda, güey. Tenía tres cosas, mire. Mire, se ve. Vamos a ponerlo acá porque está muy bonito. Tablo básico. Suponiendo para que esto, sin sonido, se pierda, esto tiene que ser esto, o sea, tiene que estar aquí, tiene que ser una cosa. Pero no se puede perder algo que no existe. Claro. ¿Sí o no? No se puede perder la nada. No se puede perder algo... que no existe. Que no existe, lógico. Ya. Filosofía pura. Usted. ¿Cuándo existió la democracia? ¿Tú crees que en la Grecia de Pericles existió... el gobierno del pueblo? No. Me salió como el pueblo. Existió el gobierno del pueblo, o sea que los plebeyos, los remeros que había en ese tiempo, las rameras, que también es un trabajo digno, como cualquier otro, si se hace con amor. Los herreros. Los guerreros. O sea, todo lo que llamamos el pueblo hoy día en términos de marxismo, de los obreros. Exactamente. La dueña de casa. La dueña de casa. La lavandera. Exactamente. El transportista que llevaba la carroza, que conducía los caballos al monarca. Con todo respeto por el monarca. El armero. El filósofo, que es un trabajador del intelecto. ¿Alguno de ellos decidió el porvenir de Grecia? No, señor. No lo digo yo, lo dicen los historiadores. Yo tengo bien estudiado ese periodo de la historia. Y si la democracia se define como el gobierno del pueblo y todos aquellos que nosotros mencionamos son el pueblo, porque pueblo es, se distingue del pueblo de los gobernantes, el pueblo decide a su representado y los representados no los representan, ¿se puede hablar de democracia? Obviamente que no. Luego, el que inventó el término transición a la plena democracia, él mismo se cuestionó a sí mismo en el sentido de que ha existido democracia alguna vez en la historia del mundo, en Occidente y Oriente, no. La historia, pregúntale a cualquier historiador serio, Spengler, de hablar de los grandes, Oswald Spengler, la decadencia del Occidente, Arnold Toynbee, estudio de la historia, profesores, grandes profesores de historia en Chile como Orlando Cheque, que sería muy bueno invitarlo, y él me presta, y yo aprendí mucha historia de él. La historia de la humanidad a nivel político... Thank you.
Radio Tu Hora. Transición a la plena felicidad. ¿Pero cuándo hubo felicidad? Claro, porque la palabra transición es como nunca llegar a puerto. Claro, por supuesto. Ah, por supuesto. Es como que le venden un boleto, pero no sabe el destino. Qué linda, y más, claro, qué perfecto. Claro, justamente. Y la sensación que tenemos los chilenos y chilenas es que exactamente esa sensación, que a nivel político, y que nunca vamos a llegar a puerto, una transición a un puerto una que no existe. Una transición a otra transición. Y de ahí la sensación de angustia, de incertidumbre. Es muy loco eso. No, lo entiendo perfecto. ¿Usted se molestaría si nos vamos 2 minutos a pausa y volvemos con nuestros amigos que nos están escuchando el programa Sin Frontera, que ya llevamos casi, no sé cuánto tiempo ya llevamos, mi querido? Llevamos 30 minutos hablando de la vida, de la poesía, de Atena, qué es la democracia, en 2 minutos exactos y estamos de vuelta con una de nuestras divas canciones que tenemos en el programa Sin Fronteras. Radio Tu Hora, tu voz, tu opinión, tu radio. Horas y 35 minutos. De vuelta en el programa Sin Frontera, exactamente 25 para las 9 en directo, ¿cierto? Acá en nuestro pequeño estudio junto con nuestro querido invitado de lujo, Erich Pohlhammer. Hablamos en el bloque anterior de las maravillas, de la poesía, del mundo griego, en fin. Pero ahora, mis queridos oyentes, o parlante oyente, ¿cómo se dice? ¿Parlante oyente o escucha? Televidentes. O radio... Antiguamente decía radio escuchas. Radio escuchas. Es bonito eso, radio escuchas, bonito, ¿no? Bonito. Oiga, y yo tengo acá en esta mesa maravillosa varios libros y que no quiero dejar de mencionar. Por ejemplo, tenemos aquí Apuntes de Métrica, interesante, de Gabriel Castillo, editorial Zigzag. Tenemos acá a José Donoso, el gran escritor, El Jardín de al Lado, de la editorial Espasa. Tenemos acá a Ricardo Reti, Los Grandes Maestros del Tablero. Interesante. Y tenemos acá Ajedrez Lógico, jugada a jugada. Fascinante. Qué fascinante, como dice el querido Eric. Y tenemos también un libro interesante, Paulo Arteche y Nelson Oces, Historia de Chile en la Copa América. Son varios libros que tenemos acá en la mesa, pero yo elegí este libro, Ajedrez Lógico,
No porque lo haya acomodado dentro de una conversación, ni mucho menos. ¿Sabes por qué lo elegí? ¿Por qué? Se me vino inmediatamente a la cabeza del gran poeta, escritor, que vivió en Quilpué, abogado, que el nombre de él es... El nombre de él, alguien que ayude ahí en directo, si alguien se acuerda, ya me voy a acordar de él. Pero era un jugador de ajedrez muy bueno. Sí. Sí, ya me voy a acordar en el transcurso del programa. Abogado chileno, ¿no? Y poeta, y pasó a ser... ¿Está vivo? No, murió hace ya un tiempo atrás y muy amigo de Juan Cameron, de Sergio Madrid, se juntaban en la casa de él a jugar ajedrez, pues. ¿Desde él? Porque los dos grandes ajedrecistas que han habido en Chile son Letelier y Morovich. Iván Morovich. Hay otros, por ejemplo, Velázquez. Velázquez era un muy buen ajedrecista. El poeta Eduardo Basalo escribió una novela sobre Velázquez. Preciosa la novela, una maravilla. ¿Y usted cree que los que saben jugar ajedrez aplican el ajedrez en sus vidas? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Poco. O mucho. Por ejemplo, muchos ajedrecistas, qué buena pregunta, muchos ajedrecistas top, por ejemplo, Bobby Fischer. Perdón, se me vino la iluminación, Rubén Jacob. Rubén Jacob, él era el poeta magistral en ajedrez. Ok, Bobby Fischer. Se puso el balde en la cabeza y para él el ajedrez fue todo y terminó mal. Terminó vagando por las calles. Lo último que sabe Bobby Fischer, campeón del mundo, es que en un momento, en un campeonato de ajedrez, se enfurece y tira el tablero y se va al lugar y a partir de ahí no jugó nunca más ajedrez. Y se le vio en un barrio de perdido en Estados Unidos, muy enojado, muy alcohólico, y lo llevan de preso. Y él dice, pero si yo soy Bobby Fischer, ¿cómo me van a meter preso? Mire, para la justicia somos todos iguales. Y pasaron muchos años y volvió al ajedrez. Entonces Bobby Fischer, si algo... que todo es muy subjetivo, cada uno toma el ajedrez como es cada uno, todo es proyección de ti mismo. Pero usted es... Capablanca, en cambio, Capablanca, el gran campeón cubano, perdón, sí lo aplicó, porque si algo enseña el ajedrez es la templanza, la serenidad y tener cuidado con la codicia. Para mí, yo lo veo así. Y disfrutar, por supuesto, es un espejo tu estado de conciencia. Si yo estoy muy acelerado, voy a jugar mal. Si yo lo único que quiero es ganar, voy a perder. Si quiero perder, también voy a perder. Si no quiero nada y quiero observar, probablemente pueda ser un buen partido. Cuando usted se refiere, es un espejo de estado de conciencia. Sí. ¿Y usted en qué lo mira? ¿Cómo mira usted ve las piezas del ajedrez? ¿Ve a su oponente? ¿Qué se imagina todo eso? Bueno, lo primero que yo aprendí de Kasparov, porque uno va estudiando... muy buena pregunta también, es no, yo no estoy jugando contra ti, no una guerra de egos, es una guerra, no es, es una guerra estratégica y táctica con el tablero ajedrez, independientemente que tú me caigas bien o me caigas mal, si tú me caes mal, por ejemplo, yo te quiero ganar, voy a perder seguramente, tú tienes que dejar de lado las emociones en el ajedrez. O tienes que canalizar muy bien la emoción, calibrarla muy bien, porque es como el ajedrez se parece mucho a caminar sobre la cuerda floja, es ser un malabarista. Yo creo que los grandes capitanes de barco en las tormentas entienden muy bien lo que es el ajedrez,
el ajedrez es tormentoso, pero todo el naufragio, los oleajes son interiores. Tú puedes estar haciendo un partido, es como también, lo decía alguien ayer, y sería un gran invitado para ti, decía, para mí el ajedrez es como estar tejiendo un chuapino, una bufanda, y demorar, y estar muy prolijamente, y lo vas haciendo todo perfecto, ya estás como va en la manga, y comete un error y perdiste. Entonces, el equilibrio, la observación, y el conocimiento también, de la apertura, el desarrollo, las finales, es un estudio. Piensa tú, termino, que Marcel Duchamp, el famoso artista europeo, francés, dejó la pintura, dejó la escultura y todo, y se dedicó los últimos años de su vida solamente a jugar ajedrez. Una cuestión fascinante. Pero si te metes solamente en el ajedrez, te puedes rayar. Pero, ¿y qué sensación? Usted ha jugado ajedrez, me imagino. Mucho. ¿Usted es un fanático del ajedrez, entonces? Sí. ¿Sí? O sea, no fanático, porque eso me suena como fanatismo religioso. No soy fanático de nada yo. Me gusta jugar ajedrez. ¿Le gusta jugar ajedrez? Me gusta estudiarlo también, no soy fanático. Perfecto. Entonces, ¿y qué sensación le viene a usted cuando se come a la reina? Siempre comerse a la reina es un placer. ¿Cierto? Extasiante. Es un placer. El único problema... Eso quería saber. ¿Cuál es el problema? De que cuando te comes a la reina... El único problema es que ya te la comiste ya. Y el placer de comerse a la reina es muy fugaz. Dura segundo. Microsegundo. Ese es el problema, porque cuando tú te comes a la reina es un placer. Me comí a la reina. Pero hay momentos para comerse a la reina en el ajedrez. Si tú te comes a la reina en el ajedrez puede ser una celada. ¿Sabes lo que es una celada? Explíquemelo usted. Una trampa. Una trampa. Sí. La celada, hay estudios, hay libros sobre celadas, cómo hacer trampa. Por ejemplo, el pescador le hace una trampa al pez. Le pone en el anzuelo un pedacito de jibia o de loco. Y el pez va feliz, en paz, por el mar, circulando libre. Y le da una ganita así como de comerse algo. ¡Uy, qué rico! Una pizza gratis. Y va y se come la jibia, pero queda con el anzuelo en el cuello. Y viene el pescador, la tira y se la come y murió. Tú muchas veces mueres en el tablero ajedrez, del ajedrez, del tablero y de la vida también por eso, por codicia. Ya hablaremos de la codicia. Entonces, muchos ajedrecistas te ponen la reina como anzuelo. Claro, a eso quería llegar. Sí. Y perdiste el partido. Y ahí uno... Yo he ganado, perdón, sí. Yo he ganado partidos a capos de ajedrez, por computadora y porque son partidos internacionales, con un sí, claro. Yo fui amateur, porque le puse un peón ahí, yo sabía que el tipo iba a caer en la trampa. Porque tú vas adivinando un poco la psicología de los rombios, el ansioso, el codicioso, ya. Entonces, comió el peón y perdió la reina, porque jaque doble, se llama, jaque al rey y a la reina a la vez. Y he perdido yo partido con Pato Fernández, Patito Fernández del Clinic, le mandamos un gran saludo. Partidos electrizantes. He perdido partidos con Pato Fernández, con otros ajedrecistas, por codicia también, porque yo, voy a ganar el partido. Claro. Y ahí perdí. Muchos jugadores de fútbol dicen... Usted se ha adelantado. Sí. Por la ansiedad. Sí. Que ese otra... Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Usted me ha hecho pensar en el siguiente libro, cuando hablamos de ansiedad. ¿Qué es este? Historia de Chile en la Copa América. Lo presentamos ese libro ayer en un teatro en el barrio Bellavista, Manicrot, con estos dos periodistas destacados. Y me tocó un momento emocionantísimo en mi vida, muy bonito. No emocionantísimo, estoy exagerando. Pero ¿y existe esa palabra?
Carlos Humberto Caselli, los dos periodistas y yo, y frente a mí, ¿sabes quién estaba ahí? En primera fila, Leonel Sánchez. ¿Leonel Sánchez? Y al lado de él estaba Humberto Chita Cruz. Y al lado, adjunto... Carlos Caselli. No, Carlos Caselli estaba presentando el libro, estaba hablando del público. Perfecto. Estaba Harold Maynor Nichols. Y estaba Caco Villalta, todos los periodistas deportivos. Oiga, el estadio lleno, fue un momento muy hermoso. Yo sé que a usted le gusta y le fascina el fútbol. Sí. Y sé que me fascina el fútbol. Y en algún momento usted, uno de los sueños que le hubiese gustado, aparte de haber sido poeta, haber sido comentarista de fútbol. Sí, claro que sí. Yo creo que es fabuloso, ¿no? Soy un comentarista de fútbol frustrado. Yo soy un futbolista frustrado, en el buen sentido, no, que me deprima. Frustrado algo que no pudiste hacerlo. Yo creo que veo tanto fútbol porque me siento jugando que hubiera hecho yo ahí. Oye, pero la vida de los futbolistas... Y los comentaristas, por ejemplo, cuando yo escucho a Sergio Lindo, al mismo Caco Villalta, que comenta maravilloso el fútbol, me encantaría. Yo estuve en Radio Monumental, no lo hice muy bien como comentarista, porque no es mi especialidad. Julio pero Martín. Admiro a los grandes comentaristas de fútbol, ahora hay muy pocos, muy pocos. Julio Martínez. Julio Martínez, gran comentarista de un partido de fútbol. Gran comentarista, ¿cierto? ¿Y a cuál más se le vino a la cabeza? Sergio Livingston comentaba Sergio muy bien. Sergio Brotfeld comentaba muy bien el partido. Oiga, y dentro. ¿Sabe quién comenta muy bien actualmente el partido? ¿Quién? El único. ¿Quién? El único que, desde mi perspectiva, porque yo veo CDF, quizás hay otros. Juvenal Olmos. Juvenal Olmos. Comenta, hace una lectura muy precisa de la jugada. Y la lleva a un lenguaje de manera rápida. Muy difícil comentar un partido de fútbol. El único error de Juvenal, y se lo quiero decir cuando lo encuentre con él, es que dice mucho, le pegó de buena forma. El arquero atajó de buena forma. Le pegó, de buena forma. Tiene pegado el de buena forma. Y hay 20 variantes de buena manera, o le pegó de manera afectiva. Hay muchas maneras de decir eso. Tiene pegado eso de buena forma. Por favor, Juvenal, si nos está escuchando, elimínalo o dilo dos veces en el partido. Bueno, y dentro de tantas cosas que usted ha hecho, son tantas, también estuvo usted en el show de goles. No, ese es mi sobrino. Ah, es su sobrino. Estuve yo invitado nomás. Ah, estuvo invitado. Porque... Mi sobrino... Pero parece que estuvo varias veces invitado. Sí, he sido invitado varias veces. Sí, pues, es su sobrino. Mira, ¿cuál es la ¿puedo historia? Ser sincero contigo? Sí, porque, obviamente, ¿cuál es la historia de esto? A mí el fútbol me interesa más mirarlo y jugarlo que comentarlo. Porque a mí me apasiona mucho más la poesía que el fútbol. Me gustaría que habláramos del libro de métrica, por ejemplo. Sí, claro. Que, ¿podemos hablar 5 minutos de poesía? Pero termíneme lo que quería sincerizarse. Eso era. ¿Qué cosa? Que hablemos de poesía más que de fútbol. Ah, por supuesto, y me parece. Y eso era para sincerizarse. Eso es ser sincero. Ah, claro. Estoy siendo sincero, sincera. Claro, entonces, ¿para qué me tira libros? Hablemos de fútbol, hablemos de ajedrez. No, deberíamos haber partido inmediatamente con poesía. No se sienta defensivo. Sí, dígame, ve que me falta a mí, ya perdí el juego de ajedrez. Sí, claro. Ya lo perdí. Lo perdió, claro. ¿Ve? Me comí así se pierde el partido de ajedrez. Así se pierde. Me comí la torre, me comí la reina. Sí. Y mandé yo no lo estaba atacando, usted se sintió atacado. Exactamente. Ahí. Entonces, ¿qué pasó? De que mandé a los peones a trabajar. Y la democracia se fue al carajo, y todo se perdió, y Atenas fue un... Desastre. Desastre. Todo un desastre. Desastre. Pero... Volvamos... No, que hay un problema de... problema que yo creo que todos los seres humanos, yo también lo tengo. ¿Sí? Que cuando estamos en comunicación así y nos critican algo, uno se pone defensivo y no escucha lo que está diciendo el otro realmente, que no es para atacar. Yo estoy feliz que hayamos hablado de fútbol. Podemos hacer un programa entero de fútbol. Claro. Ahora, si
quieres no hablamos de poesía ahora tampoco. No, no, o sea, a mí me interesa. Es que lo que pasa es que la palabra... Pero estoy medio aburrido hablar de fútbol. Es que la palabra sinceridad la escucho como grande. Entonces, haber dicho, no, que quiere que le hable de sinceridad, no quiero hablar de fútbol. Como que no... Pero si entramos ya derechamente a hablar de poesía... Sinceridad significa decir lo que tú estás sintiendo, siento yo. Ah, ya. Ya. Hacerle caso a lo que estoy sintiendo. Al sentimiento. Me parece bien. Entonces, dentro de lo que usted está sintiendo, ¿por qué está leyendo a José Donoso? Por ejemplo, para saber, el mejor entrevistado que he tenido en mi vida. El jardín al lado. El jardín de los Finzi Contini. Porque vi una película que se llama El jardín de los Finzi Contini. Y después vi El jardín del profeta. ¿Eh? Y ahora veo El jardín porque cuando yo voy a tomar el bus para Felipe Maraviña, ¿eh?, en el terminal de buses de Santiago, hay dos libreros que son maravillosos. Y siempre paso a comprar algún libro, dos luquitas, tres luquitas. ¿Y quiénes son ellos, esos dos libreros? Y nunca había leído yo con lupa a José Donoso porque siempre me había aburrido. Ya. Lo encontraba muy... lo encontraba como un escritor, bueno, no sé, que hablaba del mundo de la pequeña burguesía, pero él es un crítico de esa. Bueno, el hecho es que ese era un prejuicio. Uh-huh. Y me detuve a leerlo en el terminal de buses y empecé a disfrutar la lectura, mucho. Mire. Y eso o sea, ahí me doy cuenta por qué José Donoso, dicen, José Donoso, porque escribe de una manera plástica, coherente, con un ligero humor, con una distancia irónica, ese estoy diciendo. ¿Me está diciendo que estoy guardiando? No, lo estoy escuchando atentamente. Bueno, hablando en chileno, porque me entretuvo. Eso, lo que quiero escuchar. Se entretuvo con José Donoso en un viaje aburrido hasta Santiago y descubrió con José Donoso. ¿No fue aburrido el viaje? Pero que está leyendo a José Donoso, por eso. No, yo pensaba que era aburrido. Ah, ¿usted pensaba que era aburrido? No era aburrido, el aburrido era yo que no lo leía bien. Entonces, ¿y qué descubrió de José Donoso entonces? Descubrí que no hay nada que descubrir. Descubrí que la vida de un escritor exitoso puede ser un fracaso total. Porque claro, de eso se trata la novela. ¿De un escritor? No, se trata de la vida de José Donoso. Que es un desastre. Que es un desastre porque está sin un peso y está en España y lleva a su mujer y no tiene un peso y conoce un millonario. De hecho, la novela empieza así. ¿Ya? Empieza diciendo, deja ver si me acuerdo, siempre es bueno tener un amigo rico o algo así. ¿O no? Siempre compensa. Bueno. Esa es la verdad. ¿Cuál? Compensa. ¿Compensa? Sí. No mecena. No. Mira, es notable. Notable la frase de arranque, primero. A veces compensa tener amigos ricos. Mira. Es sugerente. A veces compensa tener amigos ricos. ¿Cuál es la palabra más importante? Compensa. ¿Por qué? Pregúntame tú por qué. ¿Por qué, querido Eric Porjano? Excelente pregunta. ¿Por qué? Compensa. O sea, uno cuando dice, oye, si a ti te pregunto, por ejemplo, oye, este canal de televisión que tienes tú, ¿compensa o no compensa? Claro. Te lo pregunto yo a ti. Para mí, sí, compensa. ¿Por qué? Porque... más allá del dinero es tener como una tranquilidad de entregar algo. Ya, pero compensa es como una balanza. Claro, que hay un equilibrio. Hay un equilibrio. Equilibrio. Tú haces un esfuerzo. Haces un esfuerzo, ¿cierto? Y si tienes un amigo que es rico, lo aceptas, pero te compensa en la vida. Claro, exacto. Pero hay una pérdida también. También. ¿Cierto? Pero ¿cuál es tu pérdida en este caso? ¿Por qué compensa? Porque
No, acá no veo pérdida. Ah, ya, entonces no compensa. No, en este caso no, ya. No. Ahora el escritor... La frase de arranque, hablando técnicamente, a veces compensa tener un amigo rico. Es que la palabra a veces, ahí puso la inseguridad de la frase completa. Claro, porque él podría haber dicho, compensa tener un amigo rico. Pero a veces. A veces, claro. Ahora, lo fascinante de esta novela, no sé si José Onofre se lo propuso, es que él, el amigo rico que tiene en España, le dice, ¿por qué no te queda a vivir en vez de irte sin plata a pasar lo pésimo en Madrid? Yo te presto mi pieza, mi casa, y te vas con mi señor y tienes 3 meses para completar tu novela. Una novela que había sido rechazada por una crítica literaria real chilena, de estas que están en el Fondar, que no tienen ni idea, unas chantas de semiólogas que nunca han escrito una novela, y esta crítica literaria le dijo no a la novela, que no podía ser publicada por Planeta, Montero. Entonces, esta es una novela, una venganza contra esa crítica, en primer lugar, que la menciona acá con nombre real. Trata de chanta García Márquez, que no estoy de acuerdo con eso. Pero este amigo rico le permite vivir en España en una mansión gratis. Y la pregunta que me hago para redondear, ¿por qué compensa? Y esa es la intriga que atraviesa toda la novela. Eso es lo que me tiene intrigado. ¿Por qué compensa tener un amigo rico? Claro, eso. ¿Qué es lo que pierde uno, pero compensa? ¿Cuántas cuestiones, reuniones sociales, tiene que tragarse uno? Millones de situaciones que no te gustan, pero compensa tener un amigo rico. ¿Y usted tiene amigo rico? El único amigo rico que tengo es Dino Samoyedo. El único amigo rico que tiene es Dino Samoyedo. Si no, tengo varios amigos. Que tenga compensa. Sí, pero no. Tengo amigos, pero no compensa porque nunca he hecho usufructo económico de ellos. Ah, ya. Entonces, no viví esa situación de José Onofrio. ¿No? Soy autónomo en ese sentido. Claro. Produzco mi propia riqueza material. Todavía no he necesitado de eso. No lo he vivido esa circunstancia. Mire, y este otro libro que me llama la atención, Apuntes de Métrica, de Gabriel Castillo, hojeándolo un poquito, ¿cierto? Y aquí aparecen ciertas palabras suyas que de repente le he escuchado, como definiciones, por elegir una. Lea usted, yo voy bien. La sectina o secta rima. No, la monorrima, otra cosa. ¿Eso es la monorrima, dice usted? La sectina es una composición poética. La monorrima a otra cosa. Acá hay un ejemplo de Quevedo, por ejemplo. Después dice el cuarteto. Aparecen varias definiciones acá. ¿Y cuál sería la interrogante? La interrogante vendría siendo la siguiente. Por ejemplo, ¿por qué se han olvidado estas definiciones? No. Hace tiempo que no tomo un poema y que aparezcan estas definiciones, digo. Oye. Oye, por si acaso, para los que piensen que nos fumamos un piticlín, no. No. Los que piensen que nos hemos tomado 18 botellas, no, este ha sido Misiones de Remo, que uno de los posibles auspiciadores, la única botella. De las cuales Henry ha tomado 3 vasos y yo esto. Así que la risa, no, es que fíjate que mucha gente asocia la risa a que te fumaste un piticlín o tomaste una garrafa de vino. Ah, claro. ¿Por qué la risa no puede ser de un alma natural? Pero obvio. Obvio. ¿Cuál es la pregunta de la métrica? No, es que me llamó la atención acá. Hay muchas definiciones que han quedado en el pasado y creo que muchos poetas jóvenes
No han encontrado este bello libro, digamos. Primero, un poeta joven es el joven de alma, aunque tenga 90 años. Claro. Segundo, mucho poeta, entre comillas, joven, que se cree Rimbaud, y Rimbaud era gran conocedor de la métrica, te quiero decir. Mire. Piensa que estudiar métrica es algo académico, latero, que va a atentar contra su inspiración. Error garrafal en el tablero aquel. Cuando usted dice atentar contra la inspiración, quiere decir que no le deja la libertad estructural para la creación. ¿Eso es lo que quiere decir usted? Exactamente. Ya, ok. Brillante. Pregunta. ¿Usted es menos libre en su casa que en la playa La Boca de Concord? No. 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 Usted se siente libre por dentro, ¿cierto? Yo me siento libre acá, allá, en cualquier lugar. Aquí, en la quebrada de ají. Aquí, justo. O sea, el sentirse libre no depende del espacio donde uno esté. No. En el caso tuyo y mío. Exacto. Puede haber una secretaria que trabaje en Manpower toda su vida en el mismo espacio, pero interiormente ella se siente libre. Claro. Y otra persona que haya viaje por el mundo entero, como mochilero, conozco muchos de esos que terminan vueltos locos y esclavos de su ansiedad de viajar. Y otros no, otros que disfrutan porque están en relativa armonía con ellos mismos. Lo mismo ocurre en poesía. Y sucede que Fray Luis de León, por ejemplo. Fray Luis de León. Me gusta. Siglo XVI, siglo de oro español, era gran dominador de la métrica. Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Dante Alighieri, Pablo Neruda también. Por ejemplo, para escribir la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, políglota, dominaba 8 idiomas. Oda a la vida retirada. ¡Qué descansada vida! Tengo una idea, vamos a imaginar que yo soy Fray Luis de León, invítalo y yo te voy a hacer Fray Luis de León. Yeah, yeah. Vamos a hacer una teatralizando. No me salga el cuadro, sino que me salga el cuadro. Listo. Bueno, en este minuto vamos a invitar al escenario a Fray. Perdón, Fray. Fray de la que está acá. Ah, esa es la Fran. La esposa de Julio César Rodríguez. Ah, esa es la Fran. La Fran. La perdón, Fran. Ya. Fray. Fray Luis de León. Pero podría tener mi Fran Luis de Dios me gustó más. Claro, Fran Luis de Dios. Fran Luis de Dios me gustó. Pero puede pasar adelante y ahí vamos a ver inmediatamente quién es usted. Pues muchas gracias. Usted, ¿de qué parte de España es usted? Pues siempre bueno que lo decirte que yo soy un holograma, que es una reencarnación, que estoy aquí por fugazmente en este programa. 5 minutos y me voy de vuelta al paraíso donde yo estoy. Usted apareció porque estábamos hablando de métrica. Sí, porque es una obra de teatro y yo acepto que la entrevistadora anterior se fue y me dejó el espacio para que yo explique la estructura y composición de Oda a la vida. Y cuénteme una cosa, ¿cómo usted llega a la métrica? La métrica por Horacio, por los poetas latinos. Por estudio de métrica de la Universidad de Salamanca, que nosotros en primer año la métrica era fundamental. Ahora, tú puedes hacer un poema métrico perfecto, pero eso no es poesía. La métrica solamente es una ayuda para que tu sentimiento o tu visión la pongas de una manera formal que el lector la entienda de manera agradable, nada más. Es decir, ordenar los pensamientos de manera métrica. Ordenar los pensamientos puede ser, los sentimientos, las intuiciones, las emociones, todo el mundo interior, pero tú, para que no sea disperso, alguien hablaba de la dispersión antes, una persona muy rígida, habla de que los poetas son dispersos, los verdaderos poetas no son nada dispersos, son completamente concentrados. Exactamente. Y la métrica, por ejemplo, si tú me preguntas a mí cómo yo compuse la Oda a la vida retirada, primero quiero decir que eso viene de Horacio. Es un tópico, ya te explicaré lo que es un tópico, si no lo sabes, que se llama el Beatus Ile, felices ellos. Horacio en Roma, el poeta Horacio, romano siglo I, D.C., dice, Beatus Ile qui procul negoti, felices ellos que se alejan de los negocios.
es un tópico, ¿no? Y entonces yo digo, no, la vida dirá que descansa la vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, te la repito. Repítamela de nuevo, por favor. De la misma manera, que descansa la vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Un aplauso. Maravilloso, maravilloso, maestro. Uno aplaude porque está bien hecho. Y esa es una composición llamada lira. Y eso es métrica pura. Porque la lira es una estrofa que consta de un verso heptasílabo de 7 sílabas, 7, 11, 7, 7 y 11 con rimas consonantes. Entonces, la idea de irse del mundo, tengo una estrofa para los que el mundo, la gente que es pura, aspira al mundo del poder, que piensa que va a estar en paz, porque la gente que quiere tener poder piensa que va a estar en paz en el poder y no lo obtiene, porque la paz, como han dicho en este programa, es una conquista interior, seas católico o hindú o nada, o ateo, ¿no? O taoísta. En un momento yo digo, y mientras están los otros abrazando del no durable mando, y hay una palabra miserable, que sí, yo la, sí. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando del no durable mando, tendido yo a la sombra, esté cantando. ¿Te la digo más lentamente? Más lento, por favor, maestro. Y mientras miserablemente se estén los otros abrazando al no durable mando, tendido yo a la sombra, esté cantando. Y fíjese una cosa, maestro, que la palabra miserable le da un peso a todo el poema, ¿no? Ciertamente, esa es la palabra con más peso del poema. Y fíjate que allí hay un recurso también literario, ¿no? Métrico, que es el encabalgamiento. Porque yo digo ahí, y mientras miserable, pausa, mente, se están los otros abrazando. Si yo te digo a ti, sin conciencia métrica, sin conciencia del encabalgamiento, y mientras miserablemente están los otros, no, y mientras miserable, mente, se están los otros abrazando. Al no durable mando, porque el no durable, ¿cuánto tiempo está un monarca, un presidente o un presidente de un club de fútbol? Sí, sí. Todo es muy fugitivo en este mundo, ¿no? Pero encontrar ese que digo yo en otra estrofa, el secreto seguro de Aleitofo, el secreto seguro, secreto seguro deleitoso, que allí hay una figura literaria que se llama aliteración. Las S se repiten. ¿Me repite, no? La palabra que está repitiendo. ¿El verso o la palabra? No, la palabra esa, la que acaba de... Aliteración. Sí, pero anterior, todas las tres palabras. No, ese es un verso. Es un verso. El secreto seguro deleitoso. Dentro de nuestro, dentro de todo ser humano, hay un secreto seguro deleitoso. ¿Por qué secreto? Cuando tú tienes un secreto entre una mujer y vos, solo tú lo conoces, ¿no? El vecindario no lo sabe. Hay un secreto entre tu corazón y tu mente. Hay un secreto en ese matrimonio interior que hay entre tu corazón y tu mente que es deleitoso. Y yo lo conocí en mi tiempo, leyendo, haciendo poesía. Un día sentí una sensación de plenitud deleitable. Que cuando uno hay ruido en la mente, ¿no? No hay ruido en la mente. 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 Y ese secreto, ¿por qué es seguro? Porque siempre está ahí. El dinero es inseguro porque está y no está. Tu mujer es insegura porque está y no está. Puede estar contigo, puede estar con otro. O se puede morir, o puede tener un accidente. Nada es seguro en este mundo. Pero sí es seguro ese secreto, seguro, y es deleitoso, porque podría haber sido secreto, seguro, áspero, pero es deleitoso. Y le hago una pregunta. ¿Cuál es su nombre? Usted es poeta, ¿no? ¿Del siglo XX?
Siglo XX, sí. Usted es Eduardo Emdi, ¿no? Yo soy Eduardo Emdi Castro. Nosotros en El Paraíso lo leemos mucho usted. Sí, en El Paraíso, sí, sí. Nos gustaría, porque ese libro que le leyó al poeta Paul, como le dice Caselli, poeta... No, Paul, sí. Paul. No, bueno, ese poema, que uno lo lee en Quilpué, me parece. Nosotros en El Paraíso vemos todo, pero no emitimos juicios. Un poema que escribió y no lo publicó nunca, que estaba en un cuaderno o algo así. Sí, sí, ah, sí, eso, sí, sí, lo vio usted, sí, verdad. Pero yo le quería preguntar una cosa, que no quiero distraerlo en lo magistral que me está hablando, pero me pregunto yo si el silencio del inconsciente o del cerebro fuera no privado, y tuviéramos la capacidad de leernos mentalmente, ¿seríamos felices? Muy interesante pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor, un poco más lento, ya que usted me hizo? Y detenerme tres veces en el secreto seguro de Dios. Me está pegando la risa en el entrevistado anterior. Pero bueno, yo le voy a repetir. Fue un poco complicado. Acuérdense que yo soy del siglo XVI, ¿eh? No había computadora en ese tiempo, ni había neurociencia. La pregunta es un poco más pequeña y más acotada. Si nosotros hoy en día tenemos el privilegio de tener el secreto del corazón y el secreto de pensar, y si en un tiempo más cercano tuviéramos esa posibilidad de leernos mentalmente, ¿seríamos tan felices como ahora? Bueno. ¿Usted piensa que no? No, yo pienso, puede ser equivocado. Sí, claro. Pero es tanta el ruido mental, ¿no? Que si yo escucho tus pensamientos, los de nuestro amigo, ¿cómo se llama? Cristian. ¿Qué piensa usted, Cristian? ¿Ya, Patíbulo? Aquí el invitado se debe acordar muy bien de ese libro. Cuando va conversando con distintos poetas en distintas escenas. Ah. ¿Cómo se llama ese libro? Patíbulo. No sé, yo le digo muy poca novela. Yo soy Fray Luis de León, que me está confundiendo. Pero no será ese... hay una película. Pues si yo no lo leí ese libro. No, ese... Pero bueno. Pero es un libro bastante interesante. Muy interesante lo que acabo de decir, aunque no lo entendí. Lo que pasa es que este cuadro se me imagina que tú estás hablando, Eduardo, con el invitado, que es una persona que ya murió, y que tú estás echando al infierno. ¿Recuerdas ese libro donde se va conversando con distintos poetas? Ah, Dante Alighieri. Dante Alighieri. El libro se llama... No, se llama así. Pero búsquelo. No, el libro se llama La Divina Comedia. La Divina Comedia. La Divina Comedia. Eso se me viene a la mente con esta imagen de conversación. Sí, pues que yo le quiero decir a mucha gente que yo me vine derecho a un mundo maravilloso. Yo no puedo hablar de esas cosas, de que el infierno, el purgatorio, pero sí han llegado acá donde yo vivo, porque en este momento yo estoy en cuerpo, pero soy un holograma, ¿no? Pero estoy en el paraíso. El paraíso, como lo dijo muy bien incluso un religioso hace poco, creo que el Papa argentino, son estados de conciencia, ¿no? No son lugares físicos. Estados de conciencia, bonita palabra. Todo ocurre en tu nivel de conciencia, no es un espacio, no es como que tú te tomas un cohete y te vas al infierno. Y estás lleno de gente. El infierno es solitario. Había una santa católica que decía, me imagino el infierno como un lugar que no se puede sentir amor, Santa Teresa de Ávila. El infierno es un lugar dentro tuyo donde no puedes sentir amor. La gente que no puede sentir amor está en el infierno. Ese es el infierno. Y el paraíso está lleno de amor. Ese es el paraíso. Y eso ocurre en todos los planos astrales. Tú sabes que tenemos 7 cuerpos, es verdad. Cuerpo sutil, cuerpo mental, cuerpo astral. Todo eso que habla lo esotérico en la metafísica es real. Es real. Todo esto que tú ves, Eduardo, Eduardo querido, sí. Chileno, ¿no? Sí, chileno. Todo esto es una ilusión, es una película. Nosotros vemos formas.
tú ves el rostro de lo tuyo y dices, ese es Fray Luis de León, pero esta es una máscara de piel, de hueso. No me estás viendo a mí. Cuando la gente se dice, por ejemplo, yo escribí un poema hace poco en el paraíso, en mi paraíso de conciencia, pero con mucha gente muy linda cerca, con respecto a eso que tú dices, veámonos, una cita, vaya, hace tiempo que no nos vemos, pero nos vimos y no nos vimos, porque nos quedamos viendo las caras. Qué bonito. Es un poema de amor, de que yo tuve un amor a los 17 años, después yo quería verla a los 70, y nos vimos, nos queríamos, moríamos de ganas de vernos, tuvimos toda una tarde, pero nos quedamos mirando las caras, pero no nos vimos. Y nos separamos y nunca más volvimos a vernos. La historia de amor de juventud, ¿no? Bueno, yo considero que ese plano del planeta Tierra, los amores, mientras más amores tengas tú, por lo menos unos 5 en tu vida, recordarlos y... Creo que existe algo, WhatsApp, ¿no ahora? El WhatsApp, sí existe el WhatsApp. El WhatsApp es una cosa maravillosa. El WhatsApp... de una u otra manera ha acercado las almas, pero también las ha alejado. ¿En qué sentido? Cuéntame más, que tú eres el que estás vivo. Por ejemplo, yo creo que ha acercado las almas en el sentido literal de distancia, acortar tiempo, la vida se vive con más intensidad, se llegan los recuerdos, etcétera, etcétera. Pero también el lenguaje se ha maltratado. El lenguaje se ha caído. ¿En qué sentido? Cuéntame. No sé, por ejemplo, dame ejemplos. Por ejemplo, es muy fácil hablar mal del otro. ¿En el WhatsApp? En el WhatsApp o en estas tecnologías modernas. Es muy, muy fácil desprestigiar a otro o presumir de otro. Pero eso es del Facebook, ¿no? El Facebook, el WhatsApp y todas esas cosas de la tecnología de hoy en día. Y creo que usted dio... dos temas puntuales, o dos puntos claros. Que la palabra la tenemos que siempre construir, pero en una buena palabra. Porque la mejor ciencia sería, por ejemplo, usted como maestro de métrica, cuando usted creó, le nació ese bello poema métrico, creo que usted alcanzó la divinidad. Sin lugar a dudas. Encontró la perfección. Sin lugar a dudas. Entonces, ahí está el trabajo del obrero poeta, de la necesidad de llegar a la perfección de ese poema. Sí, qué lindo, qué hermoso lo que dice, me conmueve lo que dice realmente Eduardo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la palabra, las palabras, son sumamente importantes. Creo que hay un filósofo, Wittgenstein, ¿no?, que dice, el lenguaje crea realidad, pero crea realidad para ti. Si los poetas, ¿qué son los poetas? Los poetas son ángeles que manda el divino a la tierra para recordarles a los seres humanos de la belleza de la vida, primero que nada, de la sabiduría de la vida, también de la denuncia de la ignorancia. Y sobre todo, así como los pintores son los que le cantan al color, y los arquitectos le cantan a la forma estructural, y así como los músicos son los ángeles de la melodía, de la notas órficas del universo, los poetas son los que le dicen al mundo, las palabras son importantes, son importantísimas. Jesús, bueno, yo soy español, ¿no? No conozco a Buda, pero te tengo tanto respeto por Buda como por Jesús y como todo, pero yo soy más bien cristiano. Entonces yo digo, Jesús decía, por tus palabras te condenarás o te salvarás. Pero imagínate, Eduardo, por tus palabras te condenarás o te salvarás, pero te estás condenando en ese mismo momento. Por ejemplo, en Chile tengo entendido que usa mucha la palabra huevón. Este huevón, este otro huevón, entonces tú ya no es un ser humano sino un huevón, lo estás convirtiendo en un huevo, es algo despectivo. Pero si tú dices, hay odio ahí en eso.
hay odio, la palabra va cargada de odio o de amor. Entonces, si hay tantos huevones porque hay mucha gente que está odiando, ¿no? Pero si tú dices, aunque te caiga mal, aunque no sea tu idea política o poética, tú dices, esta persona, o este ser humano, o esta lámpara, este bello ser, al decirle bello ser, hola hermoso, hola hermoso, eso ya es muy poderoso. Es muy distinto decirle, hola weón, ¿no? Porque nosotros no tenemos nada que ver con eso, entonces nos sentimos seres extraños. Entonces es muy importante que las palabras vayan con sentimiento y con luz y con amor. Sí, con sentimiento. El poeta es el que carga las palabras de amor, aunque sean poemas combativos, políticos. Pablo Neruda, por ejemplo, que para mí, pregúntame a mí, yo soy del siglo de oro español. Yo conocí a Luis de Góngora, de Quevedo, conversé con él. Pero Pablo Neruda, Vicente Huidobro, ustedes tienen poetas extraordinarios. Sí. Me parece que Cristian quiere comentarle algo, mi querido señor. ¿Estos vinos son confiables? Sí. Nosotros en España conteníamos unos vinos. Es muy bueno, me parece. Sí, sí, no, buenísimo. Ya no nos queda nada de vino porque... Misionero de rango. Sí. No, solamente quería comentar que esto ha sido como un partido de fútbol porque se han cumplido 90 minutos de transmisión en vivo y en directo. Ah, ¿sí? Sí. Yeah. Pero quería saludar a quienes han estado con nosotros en esta transmisión, que es lo más relevante, que son nuestros oyentes. Sin duda, claro. Bueno, Mario González estuvo ahí conectado, Pablo también, González. Cristian Barrera también nos mandó saludos. Saludos a los cracks, dice. No quiero romper esta magia de este cuadro. ¿Son poetas ellos también? Sí, son poetas. Háblame de ellos. Sí, ¿cuándo termine de...? Sí, eso quería decir nomás. Para bueno, yo agradezco mucho. Sí, sí. Muchas gracias. No, y gracias, Cristian. Bueno, usted bien dijo que, no, que una alma que nos vea, nosotros como somos poetas que manejamos la palabra, la amplificamos. Sí, luego. Y la cruzamos por el mundo universal. Eso lo dijo el poeta que estaba antes que yo, ¿eh? Yo lo escuché. Que un ser humano es el universo entero. Ahora, yo te quiero decir, me gustaría repetir de nuevo los nombres. Sí, ¿es posible repetir nuevamente los nombres? Que en el plano donde vivo yo. Por supuesto, eso lo puedo repetir. Tenemos a Mario González. Pablo González y tenemos a Cristian Barrera. Pablo González y Cristian Barrera. Pablo González, Cristian Barrera y el otro González. Mario González. Cuando tú dices Mario González, o Pablo González, o Mario Barrera, en el plano donde ustedes viven, y yo que estoy yo visitando, ¿Qué? Maravillado de volver aquí un ratito, siempre volveremos y nos iremos, ¿no? El eterno retorno que se habla. Esa palabra, Pablo González, reverbera por los universos enteros, porque nosotros la realidad real no es una realidad física. Entonces, cuando yo te digo, no tiene ninguna importancia de que te escuche una o 20 personas. Eso sí es ilusorio, completamente ilusorio. Pertenece a un plano de ilusión total que se llama estructura del ego, que te escuchan 20.000 personas, pero esas 20.000 personas puede que venga una bomba atómica y se muera al día siguiente. Estructura del ego. Lo importante, la maravilla es la vibración. La vibración. No es el número. Exactamente. La vibración hace que todos los universos dancen. Cuando escuche un niñito o un grillo, te puede estar escuchando. Exactamente. Pero la comunicación es la vibración. Y la vibración es la felicidad del universo, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Oiga, mi querido señor León, tenemos que irnos a la última pausa. Yo me tengo que ir, ¿eh? Le dejo con el poeta anterior. Me parece bien. Me está reclamando del paraíso. Fue un gusto. Muchas gracias. Yo le paro. Sigue escribiendo poesía. Oye, y métete en la métrica, que va a mejorar mucho tu poesía. Muchas gracias. Que ya es hermosa. Tome el metro ahí en la esquina y volvemos. ¿Cuál metro? Bueno, siguiendo en el programa Sin Frontera, teníamos acá a nuestro querido amigo Fray de León. Fray Luis. Fray Luis de León, que del más allá me corrigen.
Y vamos a un ratito, a un minuto de música ya en el último bloque y estamos de vuelta con nuestro querido lúdico y de lujo poeta Eric Polhaver. Estamos casi en los últimos minutos de transmisión en el notable, en el bello, en el maestro Nicanor Parra. Nicanor Parra, de una u otra manera, abrió un universo, abrió otra mirada de la poesía, cayó del Olimpo, ¿cierto? Bajó del Olimpo y nos abrió una puerta de una dimensión incalculable. Y usted, como poeta, como escritor, ¿qué opina usted de Nicanor Parra? Fascinante, Nicanor Parra. La pregunta es, ¿qué siento yo, qué pienso? ¿Qué piensa usted del poeta Nicanor Parra? Pienso que una reflexión previa, hay que contextualizar a... Primero, la antipoesía, el primer poeta en la historia que habló como se habla, porque esa es la idea de la antipoesía, no adornar, no embellecer. Y la cosa, yo le pregunté a Nicanor Parra en Isla Negra una vez, Nicanor, ¿qué es lo más importante para usted? Me dijo, la fluidez. La fluidez. Fluidez. Mire. Es decir, lo más importante para Nicanor Parra no era la idea, sino que cómo fluye esa idea. Porque él es un poema del logos. No un poema, no es un poeta sonoro, onomatopéyico, ni de la imagen. El poeta de la imagen es Vicente Huidobro. Exactamente. Es Rapao, el imaginismo, que cada palabra sea una imagen. Nicanor Parra es un físico y un tipo de ideas contundentes. Y que esa idea, por ejemplo, si la idea es recordar a Violeta Parra, que ese recuerdo a Violeta Parra sea dicho de manera fluida, o sea que el lector, y Nicanor Parra me dijo a mí también, y lo he dicho 20.000 veces, es que sea un poema para mayores y menores, que sea tan limpio, tan claro, tan sin metaforones, tan sin... que sea una comunicación. Y quiero también decir que el gran aporte de los antipoetas, desde Catulo, que fue el primer gran antipoeta, que después un poeta de donde saca la idea de la antipoesía, un poeta inglés, no recuerdo el nombre, Thompson, algo así, lo ha dicho Nicanor Parra, la persona en decir la palabra antipoesía es ese poeta inglés. Mire, después está Vicente Huidobro, que dice, yo, antipoeta y mago. Pablo de Roca también habla de antipoesía. Pero el que da su estructura física como físico y da su conocimiento de la métrica y de la forma y de la lucidez que lleva la antipoesía al nivel de Muhammad Ali o a Maradona o a Stravinsky o Beethoven, es Nicanor Parra, que para mí merecía absolutamente el premio Nobel, porque el máximo exponente de la poesía en esta forma llamada antipoesía es, sin lugar a dudas, Nicanor Parra. Y no lo digo solamente yo, sino lo ha dicho un gran lector de poesía, el Muhammad Ali de la crítica, que es Harold Bloom. Entonces, lo importante es que los poetas no son los que escriben libros, claro, está dicho a través del libro, pero la libertad de expresión, de una manera clara y formal, nítida, para que un niño lo entienda, o un anciano lo entienda, y lo siente y lo disfrute. Querido al máximo. Claro. Querido Eric,
El programa ha pasado rápido, volando, igual como este tren de Expreso de Medianoche. Hemos llegado a los maravillosos mundos de la poesía. Nos hemos cruzado con todo lo que significa la belleza del pensar, que me trae recuerdo. Y la belleza del no pensar también. Y la belleza del no pensar también. Y estoy muy agradecido que se haya tomado su tiempo de estar en este bello programa y estar acá compartiendo con nosotros. No sé que si tiene algo más que decir, ¿no? Que lo sea, último de que estamos terminando, que 15 sea, segundos, siento que he estado en un avión. En un avión. En un avión inmóvil y como en todo avión, el tiempo se pasa volando. Volando. Qué lindas palabras de nuestro querido amigo. Y muchas gracias. Poeta. Y estamos dando un cierre a este programa, nos pasamos en el tiempo habitual, pero no podíamos dejar de saber más de este querido, bello poeta, Erich Pohlhammer, que no, hubiese sido un programa que hubiese durado 2 horas, 3 horas o más. Por mi parte, me despido de usted y nos estaremos viendo nuevamente un día jueves a 5 para las 8. 5 para las 8. 5 para las 8. Todos los días a 5 para las 8. Todos los días 5 para las 8. Y eso es muy interesante para terminar finalmente, ¿sí? Porque Julio Martínez tenía un programa que se llama Nos vemos mañana a las 8:05. Mire. Entonces yo voy a estar muy atento para que inviten a Quevedo, inviten a Andrés Braithwaite, a quien sean invitados. Que todos los días a 5 para las 8. 5 para las 8 vamos a estar todos los días en el programa Sin Fronteras. Por mi parte me despido y que se hayan entretenido con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Poeta Eduardo, momento memorable. Lo pasemos bien. Muchas gracias. Momento demasiado maravilloso. Veintiuna horas. Y 41.